Allá me ponché. Puede ser. Ponché. Ay, no, es que no traigo nada. De refacción. Según yo recuerdo, alguien me puede venir a ayudar. Creo que sí traigo su tarjeta, a ver. Ah, Simón, Simón. Buen Eric. Cita que me acuerdo, él viene a donde tú estás. Hola Eric, buenas tardes, soy Daniel Bicipollo, el amigo del Ojo de las Ciclovías. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú, oye, ¿qué crees? Me acabo de ponchar, no traigo nada de herramienta, pero ahorita sí necesito ocupar la bici porque estoy todavía lejos de donde voy. ¿Me puedes venir a apoyar, de favor? Claro, con mucho gusto. ¿En dónde estás ubicado? ¿En dónde te quedaste? Estoy en Eje Central y Matías Romero. Ah, ok. Y yo me pongo ahorita para allá. ¿Me puedes enviar por favor tu ubicación por medio de WhatsApp? Ajá, ahorita te la mando. Ok, ¿qué rodada es tu bicicleta? Creo que es 26 y no sé si creo que también es americana. No sé, ¿quieres que también te lo cheque y te lo mande? Sí, es que tiene alguna americana o alguna francesa. Ok. Y también, ¿qué te pasa y los tipos para ver si más la puerta? Ok. Sí. Y las llantas en el costado traen un número y puedes también ubica en la foto la válvula, yo ya te digo ahí si es americana o es válvula francesa. Ok, entonces te lo mando por WhatsApp, la ubicación y la foto. Por favor. Sí, también la ubicación también, por favor. Sí. Ok. Y ya, yo llego en uno entre 15 y 20 minutos, estoy contigo ya con la estación adecuada. Ok, entonces como en 15 minutos o 20 llegas, ¿verdad? Envíame la ubicación y yo con eso me movilizo. Ok, ahorita te mando las dos cosas. Entonces ya nos vemos, muchas gracias. Órale, que estés bien. Igual, bye. Gracias por llamar, a tus órdenes. Ah, sí, aquí dice 26 por 1.85. O sea, está evaluada. Creo que es como la de carro. Darling. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí. Sí, gracias. Desesperado. Ahorita checamos qué podemos hacer con el pijama. Ponernos por aquí donde no se ven. En la zona personal. Mira, aprovecho para comentarte. Bloqueo. Venía un poco flojo este. Aquí la tensión de tu bloqueo debes de. Aquí se checa la tensión, pero la tensión. En la palanca la vas a checar la tensión, pero la vas a tensionar o aflojar en la contratuerca. O sea, aprovecho para comentarte que venía un poco flojo. La tensión del bloqueo. Vamos a soltar ya. Gracias.
Bueno, es importante que cuando ya sacaste la cámara, revises el interior de tu llanta para ver si no está enterrado todavía lo que te la ponchó. Puede ser un vidrio, puede ser un alambre, una cuerda de llanta de las de coche. Entonces tenemos que revisar que no tenga nada enterrado. Y pues la única forma, más que verlo, es pasar la mano y sentirlo. En este caso, pues ya, lo que te ponchó ya se salió. Vamos a ponerle una cámara. 66. Vas a darle un poquito de aire para que se acomode en el interior de la llanta y que no se pellizque cuando la estemos inflando. Nada más es para que tome un poco la forma, y una vez que la montemos le vamos a sacarle el excedente de aire para que la ceja no te vaya a pellizcar la propia cámara. Pues la forma más adecuada es esta. Primero la válvula, acomodamos la llanta en toda su periferia. Procuramos que la válvula quede perpendicular, que no quede chueca para que no se vaya a degollar. Y llega el momento de meter la ceja. Y hay que procurar que aquí la ceja, en la zona de la válvula, no quede pellizcándola para que no se vaya a botar la llanta. Y ahora sí procedemos a inflarla. Siempre la primera vez que inflas una llanta desde cero, hay que procurar que se acomode bien la ceja para que no se vaya a botar. Ese es importante. Y tienes una raya en la llanta, en el dibujo de la llanta, hay que procurar que vaya paralelo al rin, siempre supervisando de los dos lados, y así evitamos que se nos vaya a salir la llanta del rin. Entonces ahí va pareja. Mira, aquí puedes ver que la raya se va a acomodar. Entonces aquí. Y más o menos, como mi estilo de la cámara, ¿como cuánta presión debe de llevar? Mira, tus llantas aquí te lo marcan. Aquí te lo marcan. La presión recomendada mínima y la presión máxima. En este caso la mínima es de 36 PSI, o sea, libras sobre pulgada. Y el máximo es de 87. En la medida que lo uses al máximo, pues te vas a cansar menos. Ahorita vas a escuchar cómo se va a acomodar esta raya. Pero siempre tenemos que ir supervisando que, así como usted está metida, que no haya un punto mucho más salido. Y si no traigo, si llego a ocupar mi válvula, esas de para cargarlas en la bici, que no tiene el marcador, ¿cómo se? El manómetro, bueno, puedes aprovechar y tratar de acostumbrar a medirlos con la llanta, con los dedos. Aquí, por ejemplo, pues debes de sentir lo que se puede aplastar. Pero no te debe de quedar tan aguado como si. Porque no es lo mismo la fuerza que tienes con los dedos a el peso de un cuerpo. Este resorte es importante para que el bloqueo se mantenga centrado y a la hora de que pongas la llanta no le batallas tanto para colocar la llanta. Ok, ya cuando vayas a instalar el disco, Daniel. La llanta, tienes que primero checar que tu disco entre las zapatas del caliper para que ya quede, que no se vayan a lesionar tus zapatas. ¿Sale? En este caso, por el tipo de suspensión, no se presta hacia atrás, entonces lo ponemos hacia arriba. Vas a ajustar aquí en tu tuerca y en la mano de la palanca es donde vas a sentir qué tanto va a ir el ajuste, porque hace rato pues lo traías un poco flojo. Entonces aquí le estoy checando, le doy el ajuste en la tuerca y aquí debe de quedar ni tan flojo ni tan duro que no lo puedas mover. Aquí todavía está un poco flojo, aquí le doy ajuste y aquí algo ya razonable.
está firme, uh-huh, sin estar absolutamente inamovible, ¿no? Y ahí ya está lista tu bicicleta. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de las Ciclovías. Y bueno, ahora estoy con Bicisoluciones, Eric Colón. Hola, Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alan? Con gusto. Bueno, quiero que me cuentes un poco de Bicisoluciones. Bueno, pues Bicisoluciones es un servicio de mecánica a domicilio, asistencia en el camino, y básicamente lo que, pues, el mayor de los servicios es que les asisto en donde se quedaron tirados cuando es una ponchadura, una rotura de cadena o alguna situación en la que ya no les permitió la bicicleta llegar a su destino. Bueno, Bicisoluciones me comenta que él puede ir por tu bicicleta en rack si tú necesitas servicio completo. Entonces, este servicio también lo cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Y tengo el servicio, por ejemplo, para un servicio completo, el servicio ya se hace en mi taller, por lo que les brindo el servicio de recoger y entregar la bicicleta en su domicilio. Esto lo hago en un rack o remolque, pero la diferencia es que no es en un vehículo de consumo de gasolina. Yo lo remolco directamente en mi bicicleta mediante este jalón y un remolque que, pues, con el cual puedo adaptar. Claro, completamente sustentable, ¿no? Totalmente sustentable, no hay consumo de gasolina y no contaminamos para ir por la bicicleta. Bueno, chicos, pues aquí está Bicisoluciones. Cuando tengan una avería o demás, pues él lo van a poder encontrar. Y aquí en esta parte te voy a dejar la tarjeta de Eric para que lo contacte, sus redes sociales y demás. Pues muchas gracias, Eric. Un saludo. Tengan excelente tarde. Saludos a todos los suscriptores del canal del Ojo en las Ciclovías. Pueden seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías. Hasta el próximo video, chicos.